Facultad de Derecho, al decano doctor Marcos Córdoba, al vicedecano doctor Lajes, a la doctora Adriana Donato, presidenta del Consejo de Magistratura y anfitriona junto con la doctora Calógero, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por esta recepción, por esta calidez. Muchas gracias por prestarnos la casa, que también es mi casa, porque soy matriculado desde hace muchos años de este colegio, al igual que los colegios de abogados de Junín y de Santa Fe. Llevo 32 años en la profesión, recién recordaba, mientras miraba la cara de antes jóvenes amigos y hoy compartiendo conmigo todos estos años, amigos de las ciudades del interior del país, colegas, integrantes del equipo de trabajo del Consejo de la Magistratura, los amigos del Consejo de la Magistratura, los amigos que son funcionarios, que cumplen distintos roles, y particularmente los consejeros, por supuesto, el administrador también, que estamos forjando una amistad, los tíos, pero una amistad al fin, la doctora Vázquez, el doctor Cabral, la doctora Donato, el doctor Cantis, y dejado para los consejeros presentes, el último, que yo lo considero un gran amigo, que es el doctor Ángel Rosa, el senador Ángel Rosa, compartimos la Universidad Nacional del Litoral, compartimos el mismo maestro, el doctor José Turraspe, que tiene mucho que ver con la charla de hoy, con la breve exposición en el tiempo que se me ha otorgado, pero que no va a dejar de transmitir sus ideas o sus planteos. Así que también a todos ustedes, a los jueces, juezas de distintas jurisdicciones, a los colegas de todo el país, a los amigos, a las amigas, a la doctora Medina, a la doctora Noel de los Santos, que me conocen desde hace mucho tiempo y con quienes hemos compartido y estamos compartiendo ahora la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Tierra del Fuego. Pero bueno, tantos amigos, no quiero dejar de mencionar a todos los chicos y las chicas que están trabajando en el Consejo con nosotros, que son abogados, que siempre hacen el esfuerzo por venir a compartir estos momentos que hacen la vida de cada uno. O sea, les agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes por este acompañamiento. Sepan que lo guardaré en mi corazón. Ahora recuerdo mi nacimiento en Junín, mi crianza en Rojas, luego todo el desarrollo académico en Santa Fe, allí está el doctor Pivetta, también que me mira. Muchos han sido mis alumnos, otros mis compañeros y otros ahora y para siempre mis amigos y mis amigas. Así que a la Universidad Abierta creo que ha sido un inmerecido reconocimiento, pero se los agradezco porque son momentos de nuestras vidas, es un momento particular de nuestras vidas, de mucho compromiso institucional, de mucho trabajo. Como siempre le digo a la doctora Donato, las buenas son pocas y los reproches y las malas son muchas. Entonces, esto para mí es un gran cariño, realmente lo valoro enormemente, enormemente. Creo que los reconocimientos académicos que tienen, eso que manifestó el decano, mucho de compromiso con la enseñanza del derecho, con la práctica del derecho, en el ámbito jurisdiccional, de la abogacía libre, de la docencia académica, de la investigación científica, el derecho nos acompaña, nos nutre, hace que una sociedad sea distinta. Yo soy un optimista, estoy convencido de que estamos haciendo las cosas bien y que esto forma parte de hacer las cosas bien. Yo les agradezco mucho a los consejeros aquí presentes también el esfuerzo de escucharme, desde el derecho laboral dos de ellos, desde el derecho penal, el doctor Cabral, que me mira pensando que no sea demasiado larga esta exposición sobre la responsabilidad civil, y el doctor Rosa, que desde el cariño sé que va a recordar en mis palabras las palabras del maestro, de manera tal que se agradezco enormemente. No sé qué otra cosa decirle. Mucho agradecimiento, mucho cariño. No es un buen momento para llevar adelante una exposición, porque realmente la medalla le pesa y realmente a los amigos de corazón, muchísimas gracias por el esfuerzo de haber hecho tantos kilómetros, a los camaristas de Rosario, a los jueces de primera instancia, de lo contencioso, a lo civil, a lo comercial, a los abogados que han venido desde todo el país, desde Mendoza, Córdoba, San Luis, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe. Así que esto es lo que quiero decirle. A los representantes del gremio de judiciales, que es un desafío la formación, el compromiso académico, no solo
para los jueces y juezas de la República, sino también para todos aquellos que componen la estructura misma del Poder Judicial. Esto es la academia. Esto es la academia para todos aquellos que consideran que debemos cambiar los roles. No hay ninguna duda que hay que buscar para el mejor funcionamiento del sistema de justicia otros perfiles, otras enseñanzas, otros aprendizajes. Pero esto es la academia, esto es el derecho, es un gran compromiso con la vida, es un gran compromiso con la justicia, es un gran compromiso con esas normas de conducta que se llaman derecho y que nos ayudan a vivir y a vivir mejor. Y siempre ponemos el horizonte bien lejos y allí vamos, construyendo normatividad, construyendo institucionalidad, construyendo derecho con nuestras decisiones, con nuestros debates, con nuestras enseñanzas y con nuestros aprendizajes. No sé si hay algún lugar más cálido que el aula de la Academia de la Facultad de Derecho. No lo sé, porque allí uno se siente libre, no tiene controles, tiene la responsabilidad de enseñar y de aprender día a día y cotidianamente. De manera tal que yo lo considero, por sobre todas las cosas, un enorme honor y merecido para mi persona. No tengo a lo mejor la trayectoria que usted dice o que doctor Córdoba ha reseñado en nombre de la Universidad Interamericana, pero se lo agradezco. Y se lo agradezco enormemente. Muchas gracias por este reconocimiento. Y bueno, trataré en esta media hora, 45 minutos, de poner sin elevar demasiado el tono, reproche que se me ha hecho a lo largo de mi vida, pero porque lo hago con pasión, porque lo hago sin darme cuenta y porque tengo un enorme compromiso con lo que pienso, no siempre acertadamente, pero lo pienso así, lo digo así, y creo que esta es una muy buena oportunidad. He preparado, como ustedes han visto, con todos los antecedentes, siempre he sido un hombre prolijo y he tratado de que mis afirmaciones tengan un sustento en la doctrina o en la jurisprudencia o en el derecho nacional o en el derecho comparado, pero no creo que sea este el momento. Le decía recién al vicedecano, a quien también le agradezco enormemente porque él ha puesto la mira en aquellos debates sobre la justicia, de que hay otra manera de abordar estos conceptos. Creo que esta es una exposición donde debo aprovechar la oportunidad para efectuar una serie de reflexiones generales de lo que pienso, particularmente una parcela que es la responsabilidad por daños. Responsabilidad por daños a donde que cruza transversalmente todo el derecho. Por eso esa nominación de responsabilidad por daños, a pesar de que el código se haya inclinado con palabras del doctor Orenzetti hacia responsabilidad civil, yo entiendo de que esa monumental obra del doctor Moser Duraspe, a quien he acompañado, de 11 tomos, que habla de la responsabilidad por daños, es correcta. La responsabilidad por daños hoy es la denominación que corresponde, porque va más allá de lo civil, de lo comercial, de lo público, de lo privado. Lo que ubica su centro de gravedad en el daño, en la víctima, en el mejoramiento de la sociedad, porque ya la reparación no es solamente pecuniaria, sino que, como bien dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debemos pensar en la reparación, pero también en las medidas de satisfacción y de no repetición, que ayudan a vivir mejor a esa persona o a ese grupo o a la propia sociedad que ha visto vulnerado su derecho o su interés no reprobable, que es lo que hoy se conceptualiza como daño. De manera tal que el concepto es un concepto amplio y hay que hablar de lo que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las organizaciones, como conceptos modernos, interesantes, no importa que estén en una ley separada. No importa que el daño ambiental esté en la Ley de Política Ambiental Nacional, no importa que el daño punitivo esté de 52.000 a la 24.240, ni la 26.944 nos ha alejado de la construcción que es la respuesta de la sociedad frente a la vulneración de sus derechos individuales, colectivos, a la persona o al patrimonio. Entonces, a mí me parece que lo importante, y están autorizados cualquiera de ustedes a decirme que me puedo exceder en el tiempo, dejar de lado todo el material que se correspondería con una exposición de unas 5 o 6 horas reflexiva, fundada, para compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones centrales, nociones centrales, para que ustedes
se retiren de este lugar reflexionando con el expositor sobre el acierto, sea la finalidad, sea la particularidad, sea la profundidad o directamente en la respuesta adecuada del conflicto planteado. La responsabilidad por daños ha sido planteada en el Código Civil y Comercial y es un acierto como sistema. La responsabilidad civil como sistema. Y este es un acierto porque nosotros debemos pensarlo desde ese punto de vista, no como una adaptación a la teoría de los sistemas, que todavía no se ha logrado ese traslado conceptual, estructural, desde la perspectiva o el ámbito del derecho, sino como un conjunto de principios, procedimientos, métodos y resoluciones propias, ordenadas, con finalidades determinadas, que van a producir el resultado querido, o sea, un conjunto que tiene una lógica interna, una lógica externa, que tiene una capacidad de generar pautas de conducta en un ámbito determinado y brindar una respuesta adecuada, pero ordenada, con una construcción de base argumental lógica adecuada, que no tenía, tal vez, o sí, el código de Belsarfil, porque estaba pensado en el daño al patrimonio. Nuestra Constitución Nacional, nuestro Código Civil, nuestro Código de Comercio estuvieron estructurados en base a una concepción económica, a la defensa de la propiedad, del patrimonio, valores fundamentales del momento sociohistórico donde esos monumentos jurídicos tuvieron nacimiento. En esta responsabilidad como sistema hemos señalado, siguiendo al autor en esta parte más importante tal vez del proyecto, los autores del anteproyecto, pero destacando en una obra que ha tenido aparición hace poco tiempo, donde el doctor Lorenzetti intenta explicar los fundamentos de las distintas parcelas de derecho, que uno puede compartir o no, pero esa es la explicación de los autores del anteproyecto. Entonces, este sistema tiene algunas particularidades que es interesante que nosotros vayamos recogiendo. Hay un pasaje esencial en la estructura, desde la protección al patrimonio a la protección a la persona y a los derechos de incidencia colectiva. Entonces allí, y vamos a analizarlo luego más adelante, viene una de las bases más importantes del sistema, el pasaje de la protección del patrimonio a la persona y a los derechos de incidencia colectiva. El segundo elemento de este sistema es el favor hacia la víctima, y esto hay que incorporarlo, porque lo que nos están diciendo, este sistema tiene estos principios, y estos principios nos van a permitir resolver las cuestiones que son dudosas, difíciles, las lagunas. Entonces hay que recurrir a los principios del sistema, y el favor hacia la víctima implica que en una situación de duda o de conflicto, muchas de las cuales tenemos cotidianamente, tenemos un principio que nos dice, hay que inclinarse hacia la víctima. La protección ante la duda es hacia la víctima. El segundo tema que es técnico y que es muy, muy importante es el concepto de autoría. Desarrolla el concepto de autoría. La antijuridicidad tiene otra manifestación conceptual. La autoría, el autor individual, el autor grupal, el autor persona física, el autor persona jurídica, están desarrollados en el sistema. Y también esa autoría está emparentada con el hecho de las cosas. Yo diría, cuando hablemos de 1757, el hecho de las cosas, el riesgo, vicio, pero también las actividades riesgosas, las actividades peligrosas, la equidad, la obligación de seguridad, que fueron corriendo los factores de atribución, despojándose del autor material real para buscar al responsable. Y el concepto de autoría allí cobra una importancia fundamental. La antijuridicidad se separa de la culpabilidad y de la tipicidad y se formula como que todo daño es injusto, salvo que haya sido justificado por un interés preponderante con relación al lesionado. Todo daño es injusto, salvo que tuviera causante justificación de las que contempla el código y de aquellas que nosotros podamos elaborar restrictivamente en alguna interpretación de ampliación. En relación a la causalidad, se la considera a nivel de autoría y también de extensión del daño resarcible. La pregunta actual no es tanto si causó o no el daño, sino si es justo o no que el autor responda por tales consecuencias. Y entonces, el responsable, emparentado con el autor, nos obliga a un enorme desafío en el ámbito de la responsabilidad. Los fundamentos son otros. Se relacionan con la adjudicación de los costos indemnizatorios
y en otros casos con una idea de evaluación sancionatoria. En relación a los factores de atribución se distingue, es cierto, el sistema continúa distinguiendo entre factores subjetivos o objetivos, se relativiza, desde mi punto de vista, la incidencia de la culpa, se revaloriza el dolo en algunas circunstancias especiales, particularmente de fraude a la ley, pero no cabe ninguna duda de que este sistema de la responsabilidad civil tiene una construcción sobre los factores objetivos absolutamente trascendente y que ha de marcar la evolución en la aplicación de estas normas. Sí quiero decir que no se ha saldado en la construcción del sistema la ubicación, adecuada o no, conceptualmente hablando, y desde su naturaleza, del factor equidad y del factor obligación de seguridad, si constituyen meras manifestaciones de los factores objetivos o estamos ante la presencia de factores con grado de autonomía, como pretende sostenerlo alguno de los maestros del derecho de la República Argentina. En este sistema el daño deja su lugar subalterno para consagrar una noción mucho más amplia y sorprende cuando aquellos autores del anteproyecto dicen pero el daño no es el centro de gravedad porque esta concepción de la responsabilidad también se funda en la prevención, que es justamente en la evitación o atenuación del daño, y el daño no es el centro de la gravedad. No tengo para mí la misma respuesta. Considero que observado, una vez construido el sistema y ofrecido a la sociedad y al intérprete jurídico, cualquiera sea su posicionamiento, yo observo, y aquí quiero señalarlo, como lo haré más adelante, de que el daño es el eje central, es decir, sea para evitarlo, sea para prevenirlo, sea para atenuarlo, sea para resarcirlo, con sus diversas manifestaciones individuales, colectivas, sobre la persona, sobre el patrimonio, sobre los derechos de incidencia colectiva, me parece que este sistema que se ha consagrado lo tiene con una fuerza y una presencia relevante del daño como epicentro normativo de la responsabilidad civil. También se, y esto es muy valioso, el esfuerzo que se ha hecho en la construcción del sistema para unir el fenómeno de la ilicitud, desapareciendo en principio normativamente la diferenciación entre la responsabilidad contractual y extracontractual, sin perjuicio de que, como lo reconocen los autores de esta construcción normativa, el respeto por los particulares subsistemas. Hasta aquí las palabras de los autores del anteproyecto, y mi reflexión es la siguiente. Comparto absolutamente los conceptos señalados por los autores del anteproyecto. Debo advertir que participo de esta construcción normativa en materia de responsabilidad civil y además señalar que todo el código es un código de la responsabilidad por daño, de la responsabilidad civil, porque estas normas del 1708 en adelante, culminando con las acciones civiles y penales, son el centro, el corazón de la construcción normativa. Sin embargo, regulan situaciones en relación al nombre, la imagen, desde el 51 en adelante, pero también encontramos normas de responsabilidad en los contratos bancarios, en el contrato de franquicia, todos los contratos, particularidades en el derecho de familia, las personas jurídicas, en las relaciones de la locación de obra, un fenómeno de responsabilidad sumamente complejo e intrincado que nos ha ofrecido el código. Y este es un código que ha consagrado transversalmente el sistema de la responsabilidad civil. No se agota en el capítulo especial. Y la segunda consideración, es señalar que el sistema de la responsabilidad civil no está contenido únicamente en el Código Civil y Comercial, sino que se construye con las normas o leyes especiales, algunas específicas, como la Ley de Responsabilidad del Estado, pero otras especiales y particulares, como la Ley en materia ambiental, como la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, de los consumidores, como tantas otras normas, a lo que se le debe agregar la base constitucional y convencional a la cual me voy a referir más adelante. Entonces, este es el sistema normativo, estas son las pautas que nos han ofrecido. Sin embargo, y hecha esta primera aproximación, ustedes me dirán si estoy hablando en un tono demasiado elevado. Si vamos bien, no hay ninguna clase de problema. Creo que hay puntos que deben destacarse. La dignidad humana como principio rector. La dignidad humana como principio rector, más allá de lo que pueda decir o no el 1740 en materia de reparación,
El artículo 51 del Código Civil y Comercial es una norma constitucional, bienvenida sea. Bienvenida sea porque nuestra Constitución, construida sobre la base de la teoría económica y del derecho de propiedad y del patrimonio, no contemplaba una norma tan fuerte como el 51, correspondido luego con el 52 y las acciones de prevención y de resarcimiento. Y allí se consagra la dignidad de la persona humana, la inviolabilidad de la persona humana, en palabras de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos y de cualquier tribunal, de cualquier instancia del mundo. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Yo quiero decirles que esto había sido anticipado en un muy pequeño pero excepcional artículo de Gutenberg y López Cabana. La inviolabilidad de la persona humana como fin en sí misma supone supremacía jurídica como valor absoluto. La persona debe ser protegida no solo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integridad de su proyección. Debe jerarquizarse la esfera espiritual, biológica y social del hombre sin dejar de tener en cuenta que los bienes materiales son necesarios para preservar su dignidad. El Código Civil y Comercial ha culminado el tránsito de la inviolabilidad del patrimonio a la inviolabilidad de la persona y prima el daño a la persona por sobre el daño al patrimonio. En esto me permito recordar la obra del maestro a quien también le quiero dedicar esta exposición, doctor Jorge Mosset Iturraspe, El valor de la vida humana, editada por primera vez en 1983 y que ha generado en la República Argentina, para bien, porque todos los debates son bienvenidos, un tema de encuentro y desencuentro en la doctrina y la jurisprudencia sobre el valor de la vida humana en sí misma. Y esto ha sido recogido recientemente por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ontiveros, donde señala que una reparación eficaz impone la exigencia de abandonar parámetros abstractos para otorgarle pleno sentido a la reparación del daño conforme a la dimensión concreta de los perjuicios sufridos por la víctima. Solo de tal modo la tutela resarcitoria cumple con el principio cardinal, base de todo sistema jurídico, de la inviolabilidad de la persona humana. Y esto debemos tenerlo claro. El 51 se proyecta sobre todo el sistema de responsabilidad civil. No hay duda que es un principio básico y cualquier aplicación de la norma de responsabilidad civil en contra de este principio constitucional insertado en un cuerpo jurídico de derecho privado no será justa. Sí, es bueno llamar la atención para el debate posterior de ideas. Algunos precedentes muy interesantes y reflexiones de juristas que nos ubican en otro extremo. Cuando la vida injusta es un daño, o sea, la vida injusta como daño, cuando alguien no ha sido informado en el periodo prenatal de las posibles consecuencias de una existencia con determinadas particularidades o condiciones que pudo haber sido evitada, y los juristas nos ofrecen un concepto que está vinculado con el valor vida, con el principio vida. La vida injusta como daño. Ese es el tránsito conceptual y debate doctrinario que hoy nos encontramos transitando en esta materia. El segundo elemento, y lo estoy haciendo a la velocidad que puedo, es el segundo principio que también debe tenerse en cuenta más allá de esa construcción inicial, que es lo colectivo como bien y como límite. Es una gran preocupación. La sociedad mira al colectivo, no solo por la justicia colectiva, no solo por los procesos colectivos, las acciones colectivas, las sentencias con efectos expansivos colectivas, sino que lo colectivo como bien, como principio y como límite de los derechos individuales, del ejercicio de los derechos individuales, es un principio básico y cardinal ahora en nuestro derecho y se proyecta, por supuesto, en la responsabilidad civil. El artículo 14 lo dice claramente. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva general. Reitera este interés público el artículo 240 y también el interés general el artículo 1973. Pero encontramos otras manifestaciones como el daño ambiental colectivo contemplado en la ley 25.675. Los hechos o actos jurídicos lícitos o ilícitos que por acción u omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva.
De manera tal que junto al principio, paradigma de la dignidad de la persona humana, se instala el correspondiente a lo colectivo, como valor y límite que genera daño resarcible o que activa la prevención. Quiero decirles entonces que esta percepción de un principio que limita el ejercicio de los derechos individuales tiene una fuerza, una trascendencia, un impacto notable, sobre todo el sistema normativo del Código Civil y en particular en materia de responsabilidad. El tercer elemento previo a la cuestión particular tiene que estar referido a la base convencional y constitucional de la responsabilidad. La base convencional y constitucional, porque el artículo 1709 nos ofrece un orden de prelación en materia de responsabilidad que debe ser articulado con el artículo primero del Código Civil y Comercial. Se habló desde hace mucho tiempo de la constitucionalización del derecho privado, pero estamos en otro momento, estamos en el momento de la convencionalidad, debate que no debe ser soslayado, porque hoy ha enfrentado conceptualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que será el punto de cierre, una reflexión sobre esa materia. Nosotros tenemos que entender, desde mi punto de vista, que la construcción del derecho de la responsabilidad, más allá de estar contenido en un código de derecho privado de un país, de un Estado, se debe corresponder con las normas y principios constitucionales, primero, si no será inconstitucional, y segundo, con las normas convencionales, porque esa es la construcción del derecho futuro, el derecho universal, particularmente el derecho universal de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de la persona, de la sociedad, de los grupos. Los casos de este código, dice sabiamente el artículo primero del código, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. De manera tal que el artículo que establece la prelación normativa entre normas de orden público, del código, de las leyes especiales, normas dispositivas del código, de las leyes especiales, primero debe compatibilizarse con la Constitución y con las convenciones en materia de derechos humanos aplicables al caso. Aquí tenemos, no me voy a detener, es una lástima, un precedente que siempre he considerado en los últimos años, que es el precedente Furlán. Y el precedente Furlán, que es útil para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje en distintas parcelas o ámbitos del derecho, nos dice claramente cómo se integra normativamente la resolución de un caso donde se comprometen derechos de la persona. Y allí tenemos las convenciones internacionales, la Constitución, el derecho privado de orden público, el derecho privado supletorio o dispositivo. No voy a hacer la cita porque observo la respuesta de ustedes, pero esta afirmación se encuentra controvertida. ¿Controvertida por qué? Porque estamos ante una definición político-institucional de nuestro país. No importa si corresponde o no a la Corte, porque la Corte es la cabeza de un poder del Estado, como ha dicho la Corte Interamericana. Debemos encontrar una respuesta sabia que compatibilice el esquema constitucional, la resolución de la cabeza del Poder Judicial y la construcción de este orden público internacional del cual forma parte nuestro país. Otro elemento que también incide directamente, desde mi punto de vista, es la participación ciudadana. La construcción de la decisión jurídica como decisión político-institucional, la decisión jurídica, judicial en este caso, como definición político-institucional, requiere de un nuevo elemento que debe desafiarnos a la reflexión y al debate. La participación ciudadana como elemento de la decisión jurídica o judicial, si ustedes quieren, que considero definición político-institucional en determinados casos. Reflejo de esto ha sido el fallo Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad en materia tarifaria. La participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, constitucionalmente reconocida, tiene un contenido amplio, traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor la asegure en cada caso. Con esto quiero señalar la dignidad humana,
lo colectivo como límite al ejercicio de los derechos individuales, pero ahora introducir en el debate de ideas la participación ciudadana como un elemento condicionante de la norma, de la aplicación de la norma y de la resolución del conflicto de responsabilidad donde corresponda, por ejemplo, en materia ambiental, donde la propia ley establece esta participación. De manera tal que no estoy señalando una cuestión meramente abstracta, sino que ha producido en mi pensamiento un fuerte impacto. Creo que esta es una de las notas novedosas que distingue la evolución del derecho privado. Lo estoy mirando allí a Martino Llanarte. Digo, que distingue, porque era propia del derecho público y ahora es un elemento cardinal de nuestro pensamiento jurídico. Otro elemento, y en esto debo agradecer enormemente al Consejo de la Magistratura que me ha brindado la posibilidad de aprender en la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de la CILIA, la condición de vulnerabilidad como elemento determinante de la resolución judicial en materia de responsabilidad. Esto es algo que no debe soslayarse. El Código introduce muchísimos elementos respecto de la condición de vulnerabilidad, pero la condición de vulnerabilidad de una persona cambia el destino de la resolución judicial. Cambia el enfoque, el direccionamiento de la responsabilidad civil, porque lo he dicho al principio como dignidad, ahora digo esa dignidad debe enaltecerse en la resolución judicial cuando estamos frente a una persona en condición de vulnerabilidad. Se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o que por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y esto es claro y preciso en mi pensamiento, y también lo es del maestro al que he seguido en esta materia, el doctor José Iturrape, de una manera explícita o de una manera implícita, la condición de vulnerabilidad determina el direccionamiento de la resolución del conflicto. No es lo mismo, no es lo mismo un daño en una persona que se encuentre en condición de vulnerabilidad que otro que no tenga esa condición. Y la Corte lo ha reconocido, a lo mejor no con esta contundencia conceptual, porque me lo permito en la afirmación, pero en el caso de la Unión Cordobesa de Rugby, cuando dijo, era un niño, aunque tenía 17 años, pero era un niño, y el interés superior del niño y los niños y niñas son personas en condición de vulnerabilidad. Y así podemos encontrar unos y otros ejemplos en una temática que después vamos a discutir referida a la aceptación o asunción del riesgo 1719 del Código Civil. La Corte Interamericana nos ha dicho en Furlán, voy a decir este fallo porque lo voy a repetir en varias oportunidades, en este sentido, la Corte Interamericana reiteró que toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. Y acá está el elemento distintivo. Es titular de una protección especial. Es cierto que ahora se nos ha facilitado porque las convenciones internacionales, muchas de las cuales la Argentina ha aprobado y es parte de nuestro derecho, establecen esa jerarquía normativa que he señalado con anterioridad. Pero si tenemos dudas en la resolución de un caso concreto, la condición de vulnerabilidad ofrece al jurista una visión diferente, de protección especial. Sí quiero decirles que es muy importante, porque a lo mejor lo olvido, que en esta materia, donde hay personas en condiciones de vulnerabilidad, a lo mejor no alcanza para una reparación plena, integral y por ende justa, no alcanza con la reparación pecuniaria, no alcanza con el daño moral, no alcanza con el daño al proyecto de vida, y lo que sí podemos encontrar es una forma de reparar a través de medidas de satisfacción y de no repetición. Medidas positivas que no implican dinero, pero que implican para el sujeto en condición de vulnerabilidad una satisfacción especial, un mejoramiento, y estas son actitudes positivas por parte de los Estados. Siempre ha sido mi preocupación otro aspecto. La teoría de las organizaciones. Desde siempre hemos pensado en la cátedra y en la escritura que no es lo mismo
y el código hoy no se ha animado a una consagración específica, porque no ha regulado la empresa. El artículo 320 señala algunos aspectos referidos al empresario, pero no regula y prescinde de regular la empresa a sabiendas. Es un código civil y comercial, el viejo código del acto de comercio, del comerciante, quedó sin efecto. Ingresamos al mundo de la empresa, de las organizaciones, las empresas y el Estado, las dos grandes organizaciones, en una simplificación terminológica que estoy realizando, no porque no conozca la complejidad del fenómeno de las organizaciones. Pero sí quiero decirles que desde mi perspectiva y pensamiento no es lo mismo resolver una situación de conflicto en materia de responsabilidad cuando una de las partes tiene una estructura de organización, particularmente las estructuras empresariales. Y obviamente que esto el derecho lo ha reconocido, particularmente en materia de derecho del consumidor o de derecho ambiental. Lo que diga es la dañosidad potenciada por una estructura técnico-económica, jurídica, que pueda advertir, prevenir, diluir, transferir y, si es necesario, reparar para continuar con su actividad. De manera tal que la severidad con que se debe mirar a las organizaciones no es la misma que aquella que se refiere al sujeto individual particular, y lo traslado aún a la mecánica cotidiana de nuestros días, como puede ser un accidente de tránsito, y confrontar mejor en el daño a la persona, que no debe tener diferenciaciones en la reparación, pero sí en la consideración, por ejemplo, de las eximentes, como lo ha hecho nuestra Corte, como lo recoge en el hecho del tercero el Código Civil Comercial y como no lo recoge en la eximente del hecho del damnificado. De manera tal que también, todavía no he ingresado a la estructura de la responsabilidad civil, senador, lamento hacerlo escuchar esta charla de derecho civil y de la responsabilidad civil, pero estos elementos previos, condicionantes, sustanciales, para mí definen la resolución del conflicto, a diferencia de la aplicación de la norma concreta, que merece interpretaciones, por supuesto. La tercera, cuarta o décima cuestión es la especial protección del consumidor. La aparición en la Constitución, en el mundo, de una especial protección de un sujeto vulnerable, el consumidor como vulnerable, el usuario consumidor de la 24.240, del 42 de la Constitución, como sujeto en condición de vulnerabilidad social o económica. Y esto es un desafío, concepto, un desafío que debemos asumir, porque si ustedes van leyendo con atención la construcción de la doctrina judicial, más que la autoral, se van a encontrar que esa especial protección del sujeto identificado como usuario o consumidor es real y no tiene retroceso. De manera tal que debemos ubicar al consumidor como un sujeto en condición de vulnerabilidad que merece y ha recibido protección especial con una ley de orden público, con el fin intuitivo del artículo primero, pero también con el 65 que dice que es de orden público, pero nuestro código ha asumido el desafío de incorporar como categoría conceptual a la relación y al contrato de consumo, que no muchos códigos del mundo tienen. Nuestro sistema de responsabilidad debe observar cuando el conflicto ingresa en esa parcela de atención que es el consumidor. La tecnología y su impacto en la responsabilidad civil. La Corte nos ha ofrecido en este tiempo dos precedentes de los que conozco. El más importante es Rodríguez María Belén, que vuelve a colocarnos ante una situación muy interesante. El desafío de pensar el impacto de las tecnologías sobre los derechos fundamentales de las personas. El desafío de pensar los límites de la responsabilidad en este ámbito. La tecnología y su impacto sobre los derechos fundamentales de las personas. En la manifestación actual, no en la manifestación histórica. Y aquí esto tiene que emparentarse con la estructura de las empresas, porque esta posibilidad de confrontación tecnológica y derechos individuales de las personas es posible a través de una estructura empresarial, que es el tercer elemento en disputa. Derechos fundamentales, impacto de la tecnología y el manejo de una estructura empresarial como negocio. De manera tal que la visión y el desafío es actuar y la responsabilidad civil y comercial o la responsabilidad por daños debe dar una respuesta adecuada, donde debe primar el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
La conexidad contractual que ha pasado desapercibida en la doctrina y la jurisprudencia actual nos trae un nivel de complejidad al haberse unificado la responsabilidad contractual con la extracontractual, aplicar principios de objetividad de la atribución de la responsabilidad y luego vincularlo con el fenómeno de las redes o vinculaciones contractuales ofrece de las parcelas junto a la responsabilidad de las personas jurídicas y a los daños en las relaciones de familia de mayor complejidad en el ámbito de la responsabilidad contractual. Sin lugar a dudas, parcelas que deben ser estudiadas profundamente antes de realizar señalamientos específicos y definitivos. El sistema de la responsabilidad la concibe con tres funciones: la función preventiva, la función de reparación y la función punitiva. Licenciado, va a tener que quedarse a escuchar toda la charla. Y la función punitiva, no cabe más que elogios a esta funcionalidad tripartita de la responsabilidad civil. Ha regulado con acierto la función preventiva, se ha visto privado por el tránsito del proyecto a ley de la función punitiva, que era un acierto, que era un verdadero acierto para cerrar el sistema, porque lo que no se ha observado, y lo debería decir un poquito más adelante, lo que no se ha observado es que es un código del derecho civil y del derecho comercial, donde en el derecho comercial los responsables son las estructuras empresariales. Desde siempre fue así para nosotros. La responsabilidad objetiva, muy emparentada, por ejemplo, con el transporte, que nace con el transporte en diligencia, era porque yo realizaba una actividad organizando medios, materiales y inmateriales, buscaba un fin y obtenía un lucro, asumía los riesgos. Entonces, la punición, que aparece como un correctivo del mercado, pero un correctivo para conductas absolutamente disvaliosas, de grave menosprecio de los derechos individuales o colectivos, como quería el anteproyecto. El proyecto hablaba de grave menosprecio a los derechos de incidencia colectiva, pero en mi concepción creo que la punición debe ser abarcada con sentido amplio. Pero antes de llegar a la punición, quiero referirme a la prevención. La función preventiva se encuentra establecida en los artículos 1710 a 1715. Es una herramienta que va a ser de enorme utilidad para la jurisdicción, porque le da un poder muy importante al juez, pero también desafíos. Es cierto que amplió los legitimados, porque la evitación de un propio daño, pero también la evitación de los daños de un tercero, con una conducta que es antijurídica, sin factor de atribución, sin contradictorio. Hay que pensarlo, porque de lo contrario llegaríamos tarde. Pero hay preguntas. La pregunta es, ¿cuáles son los canales procesales, los tradicionales del derecho procesal? ¿La medida autosatisfactiva, el mandato preventivo, la tutela indirectoria, la tutela preventiva? ¿O es una acción autónoma que tiene perfiles que pueden vivir en cualquier andamiaje o estructura procesal? Y el segundo, que a mí me ha preocupado enormemente, es tomar conciencia de quién se hace cargo de los costos de la función preventiva de la responsabilidad civil. Función preventiva que merece un capítulo de atención especial, pero los invito a que se vayan pensando, a que les guste el derecho. En la reparación se hace cargo el patrimonio del responsable, salvo que lo haya transferido a un sistema de la seguridad social o del seguro. Acá el seguro, en principio, parecería rechazar, absorber los costos económicos de la función preventiva, que es equivocado, pero hoy estamos en ese momento. Esta función preventiva no es novedosa y está muy bien, porque hay que trabajar antes del daño, evitar, atenuar, disminuir. Está previsto normativamente como principio de la ley 25.675, sea como prevención, sea como precaución, pero también está previsto en la ley 17.418, ley de seguro, de contrato de seguro, cuando en la parte final del 70, en la provocación del siniestro, luego dice, salvo que el siniestro se provocare para, y allí viene para precaver, que es prevenir. Y luego en el 72 como carga de salvamento, entonces uno puede tomar conductas que paga el seguro, que solventa un sistema económico financiero y que hace a la prevención del daño. Está previsto desde hace muchísimo tiempo en la ley de contrato de seguro.
Miremos que va por el 70, cuando dice que eran excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias. O en el 72, cuando dice que el asegurado está obligado a proveer lo necesario en la medida de las posibilidades para evitar o disminuir el daño. Y esto lo absorbe el sistema de seguro, porque es mejor prevenir que pagar luego el resarcimiento que se corresponde al daño en el ámbito de la responsabilidad y al siniestro en el ámbito del seguro. Desde mi punto de vista, no quiero aburrirlos obviamente, también se hace necesario reflexionar sobre la relación posible con la denominada tutela preventiva, la tutela preventiva del 1032 del Código Civil y Comercial. Una parte puede suspender su propio cumplimiento, piensen en el daño, piensen en la unificación, su propio cumplimiento si su derecho sufriese una grave amenaza legal, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su actitud para cumplir o en su solvencia. Es tal que lo preventivo no está en estas normas centrales de la responsabilidad civil, sino que existen en normas especiales y en diversas normas, como la que estoy señalando, del Código Civil y Comercial. Encuentra su fundamento en el deber de no dañar, y también en el deber de seguridad, el deber de derecho de seguridad del artículo 42. Ya se me empiezan a ir algunos, y voy a la mitad. Una cuestión que hay que tener en cuenta es referidas a la función punitiva. El artículo 1714 establecía la función punitiva para quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva, lo colectivo. Y estaba bien, tiene una norma adecuada, razonable, equilibrada. Se la dejó sin efecto por temores infundados. La sanción pecuniaria disuasiva también se eliminó de la ley 26.944. Y hoy, ese artículo daba respuesta a los dos planteos que existían en doctrina y jurisprudencia. O sea, para los derechos individuales o para los derechos de incidencia colectiva. Derecho de incidencia colectiva. ¿A dónde va la indemnización? Y acá la disponía libremente el juez, porque este es un código y un sistema que apuesta al juez, que apuesta a las facultades prudentemente utilizadas, razonablemente utilizadas por parte de la jurisdicción. La sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada. Sin embargo, hoy nos ha quedado solamente el artículo 52 bis de la ley 24.240. Que el pensamiento que hoy pretendo expresar es que estoy de acuerdo con que exista el daño punitivo en el sistema de responsabilidad de la República Argentina. Estoy en desacuerdo con que se haya eliminado el texto original del 1714. Desde nuestra perspectiva, el daño punitivo como moderador de las conductas indebidas en el mercado resulta ser una herramienta disuasiva de notable entidad y se antepone al concepto y volumen de las organizaciones que lo son, la empresa en cualquiera de sus manifestaciones y el Estado también en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es claro en el pensamiento. Las organizaciones, el usuario y el consumidor, la necesidad de que en esa ecuación económica de costo-beneficio se opte por la conducta que preserve los derechos fundamentales y no por aquella que garantiza mayor rentabilidad pero afecta a estos derechos. En realidad, ¿cómo disuadimos? No con... Cuando uno analiza desde la perspectiva del otro derecho, el derecho empresarial, que tiene que estar contenido en nuestro código, la disuasión, el efecto disuasivo sobre una estructura empresarial lo es por el daño punitivo, porque es un daño de entidad para corregir, y por el efecto expansivo de las sentencias en los procesos colectivos. No hay nada que tenga mayor efecto disuasivo hoy, aquí y ahora, en nuestra realidad, que el daño punitivo y la sentencia en un proceso colectivo con sus efectos expansivos. Porque en un proceso se soluciona la problemática, la conflictividad general de un grupo, clase o segmento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la punición cierra el sistema para disuadir y que en un código civil y comercial era correcto que el daño punitivo estuviera estructurado, que está pensado como contraparte del peso específico en la sociedad de las organizaciones. El daño punitivo no es asegurable. El artículo 112 de la ley de contrato de seguro establece claramente que el daño punitivo no es, y está bien o está mal, y es un debate sobre si el daño punitivo debe no ser trasladable.
no debe ser trasladable a un sistema económico financiero por un precio, porque de esa manera la inflación se pierde, debe impactar. Claro está, que ustedes podrían decir que este impacto no destruya a la organización de manera tal que la disuasión se convierta en un castigo para la sociedad. Esa es la prudencia y el valor y la valoración y el equilibrio y la razonabilidad que hemos depositado en manos de los jueces. La reparación. Voy a tratar de contar aquí varios puntos para que no tengamos que extendernos. Y usted me invitará, doctor Gordo, a una charla de 4 o 5 horas que no haré aquí. La reparación ha sido recogida con total amplitud en el Código Civil y Comercial. Con total amplitud, desde el concepto mismo del daño, desde el concepto mismo del daño, a los rubros que conforman una reparación integral, como el concepto de plenitud, haciendo honor a una tradición jurídica en la República Argentina de que reparación justa es reparación plena e integral. Reparación justa es reparación plena e integral. Quedan, por supuesto, elementos que son sumamente importantes. El deber de no dañar, la integralidad de los rubros indemnizables y la plenitud del resarcimiento son las bases normativas de esta afirmación. 1716, 1738, 1740. La Corte Suprema lo recoge de nuevo en Ontiveros, señalando lo que estoy diciendo, reparación justa, reparación plena e integral. En síntesis, el principio, dice la Corte, de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional. Y yo digo que debemos mirar más lejos y observar las llamadas medidas de satisfacción y de no repetición, construcción jurídica de la Corte Interamericana, desde Velázquez Rodríguez hasta Helman en el 2011. Por supuesto que en este esquema hay 3 o 4 figuras que pueden llegar a perturbar este camino hacia un sistema de la responsabilidad civil que mira a la víctima. Y uno de ellos que ha llamado mi atención, porque ha sido un debate en la doctrina y en la justicia argentina, es la asunción de los riesgos. El artículo 1719, primera parte, no es que se expone voluntariamente para salvar, que es la segunda parte, la primera parte. La primera parte que es de muchísima actualidad por los fallos de la Cámara Nacional de lo Civil, algunos fallos de Cámara del interior del país, por los fallos de la Corte de Tamante en el transporte benévolo y otros tantos. Porque esta asunción de riesgo que está definida como la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro, no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, que es la doctrina y el principio que siempre se sostuvo en la República Argentina. A menos que, por las circunstancias del caso, ello pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. No digo que en abstracto sea un principio que pueda tener cuestionamientos. Pero la sociedad y la vida cotidiana ofrece situaciones de riesgo en forma constante y con diversas formas y modalidades que continuamente aceptamos naturalmente para continuar viviendo y desarrollándonos en nuestra vida, y aceptamos y así vivimos el gobierno de los riesgos, la gestión de los riesgos, la conciencia de los riesgos. Es una problemática importantísima. Nuestra Corte lo había tratado antes del Código en los deportes de riesgo, en el transporte benévolo, y había dicho que la aceptación del riesgo no es un eximente de responsabilidad. Y lo decía con una fórmula muy clara y sencilla: aceptar ser trasladado no significa aceptar perder la vida o la integridad psicofísica. Pero hay fallos que han trasladado este nuevo concepto a un accidente de la circulación. Y allí me parece que cruje el sistema, porque no es para esta responsabilidad objetiva, porque la responsabilidad objetiva, en el artículo expreso, lo que dice el factor objetivo de atribución es el que prima. Pero ¿qué sucede? Ha cambiado el concepto de culpa, no está la culpa de la víctima. Hoy es el hecho del damnificado que ofrece una interpretación diferente.
Y aquí habla de hecho del damnificado. O sea que ni siquiera es una conducta materialmente considerada. Ni siquiera tiene un actor culposo, porque podría haberse señalado que constituya culpa de la víctima, o sea que con impericia, imprudencia, negligencia, doctor Tunés, ¿cómo está? Uno lo pueda identificar con una actitud con grados de conciencia, de deliberación, de decisión, de discernimiento. A mí me preocupa que se exponga con generalizaciones y en sentido abstracto este principio. Lo he observado, como me llamaba la atención, lo he observado en ese fallo de la Unión Cordobesa de Rugby, en la práctica de boxeo, donde sí, correctamente, se le ha dado el lugar que tiene cuando uno acepta llevar adelante una práctica absolutamente riesgosa y peligrosa, pero autorizada. Y dentro de los reglamentos deportivos, de lo razonable, de lo habitual, sufre un daño, sufre la muerte, como fue la del boxeador Soto, con dictámenes sumamente interesantes de quienes miden aquello que es estándar para la sociedad, que fueron Pradeiro y Blusa testigos del caso, diciendo que no observaron golpes antirreglamentarios, que fue una caída más por un empujón propio de un roce, y que luego, entonces allí la aceptación o asunción del riesgo y el daño consecuente puede tener una cabida adecuada, discutible, absolutamente discutible cuando trasladamos este concepto al transporte benévolo o ámbitos propios, como se lo ha hecho, de la circulación. Entonces, este elemento que pretende dar claridad conceptual, que no termine siendo utilizado erróneamente para desvirtuar un esquema de responsabilidad sobre factor objetivo severo, como lo ha hecho en los accidentes de la circulación. La estoy aburriendo, doctora. Emparentados está el consentimiento damnificado. Y voy a tratar de ser más corto todavía. Que lo breve no torne oscuro el concepto. Lo que quiero decir del consentimiento damnificado es que está muy bien que hablemos del consentimiento damnificado, pero quiero decirles que fue un logro, una conquista en la materia de la salud, en el ámbito internacional, en el ámbito de los derechos del paciente. Está absolutamente muy bien construido en los artículos, yo tomaría desde el 54 en adelante, actos médicos, actos de investigación científico-médico. Pero eso es la consagración del principio de autodeterminación de las personas y no una eximente de responsabilidad como está concebido en el 1720. Entonces son figuras que se denominan de la misma manera, pero que tienen fundamento de uno para eximir la responsabilidad. Yo presté un consentimiento informado que no es una cláusula abusiva y que eso me viene disponible y por ende exime la responsabilidad. Cláusula abusiva, o sea, que el legislador lo pensó en un ámbito de negociación contractual, de clausulado, y de bienes disponibles, por lo cual el otro consentimiento, que es de derechos personalísimos, en principio es diferente y tiene fundamentos diferentes y no debe ser confundido en el análisis. Este consentimiento del damnificado como eximente debe ser observado con la seriedad y carácter restrictivo que debe tener todo eximente de responsabilidad en un sistema construido a favor de la víctima, o mirando a la víctima. De lo contrario, vamos a tener un desajuste, porque se van a poner en cuestión los principios que antes señalamos como base del sistema. Voy a dejar de lado las consideraciones jurisprudenciales, las reflexiones, voy a ir a otro punto, les prometo que en 15 minutos, que es la valoración de la conducta y la responsabilidad de las organizaciones. Este es un tema que a mí me parecía virtuoso, sin perjuicio de que la interpretación y el pensamiento que pretendo dejar no es el que se corresponde con el de los autores del proyecto. O sea, los autores del proyecto conjugaron el 902, el 907, el 909 del Código Civil de Deberes y lo colocaron como el mayor deber de obrar a mayor facultad, a mayor poder, a mayor transferencia de confianza, a mayor responsabilidad. La norma tiene la utilidad, esta utilidad clásica, tanto se ha utilizado en el 902 del Código Civil como una pauta de conducta para medir o evaluar intensidad de la responsabilidad. Pero yo lo observaba en relación a las organizaciones. Yo creo que
Si bien la explicación que se dan los fundamentos y también los comentaristas del código no refieren, para mí esta norma es vital al momento de analizar la responsabilidad de las estructuras empresariales. No voy a hablar del 1725 para el Estado porque está excluido, pero sí me permito señalar que cuando negociamos, cuando acordamos, cuando utilizamos un transporte, banco, seguro, transferimos confianza. Transferimos confianza y tenemos una confianza especial por la estructura de la organización. Yo no voy a asegurar con el profesor, voy a asegurar con una empresa de seguro. Yo no voy a depositar mi dinero con el profesor, voy a un banco. Yo no voy a ser trasladado a Babuchas por allí, sino que voy a una empresa de transporte. Transfiero confianza. Transfiero confianza y esa transferencia de confianza genera responsabilidad. Y además, vuelvo a reiterar que las estructuras empresariales, organizaciones, tienen la capacidad de prever, de evitar, de resistir aquellas conductas o situaciones que causan daño. Y por eso el 1725, como bien lo señala un fallo reciente de la Cámara de lo Comercial respecto del Banco Central de la República Argentina aplicando el 1725. Yo creo que esto es una aplicación valiosa de una regla de severidad en la consideración de la responsabilidad de las organizaciones en el ámbito del derecho privado. No voy a reiterar aquí que el código no regula el principio de la empresa, pero la transferencia de confianza del usuario o consumidor o de la persona en condición de vulnerabilidad hacia una organización empresa implica que crecemos en este ámbito de protección normativa especial. Y quiero agregar la doctrina, que veremos si sigue subsistente o no, de un fallo, Cambiaso Pérez de Mialón, que fue un debate y merece ser leído y releído porque dio origen al 965 del Código Civil y Comercial por la postura minoritaria. Pero es un debate sumamente interesante y trascendente, y con voto del doctor White se sostuvo que las estructuras, organizaciones, empresas que hacen negocios en la parcela de la salud y de la vida asumen un especial compromiso social. Y este compromiso social, que es la confrontación de la organización empresarial con los derechos fundamentales, con los derechos humanos fundamentales, que luego nos obligan a resolver una situación de responsabilidad, deben tener una tutela específica porque hemos transferido confianza, y yo creo que el 1725 es aplicable a estas organizaciones. El hecho del damnificado en reemplazo de la culpa de la víctima. Este es uno de los grandes inconvenientes que observo en la nueva normativa, el sistema construido en favor de la víctima. ¿Por qué se dejó de lado la culpa de la víctima? La culpa implicaba una conducta imprudente, imperita, negligente, que me llevaba a la causación del daño, por eso interrumpía el nexo de causalidad. Pero había una conducta que debíamos calificarla de negligente, imprudente, imperita. Aquí con el hecho es el hecho. El hecho no es culpa. De, y en particular, observen ustedes cómo está redactado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato disponga que debe tratarse de su culpa. O sea, que es claro que no es culpa, que no es culpa de la víctima. Y yo digo, la eximente en sentido amplio perjudica a esa construcción de un sistema de responsabilidad pensando en la ley. Y esto es lo que quiero señalar. Digo, puede tener mil explicaciones e interpretaciones, pero después de 32 años de ejercicio profesional les puedo garantizar que los abogados nos vamos a ocupar de decirle que hecho y culpa son diferentes, y que la eximente hecho es mucho más amplia cuando nos toque plantearlo que el concepto de culpa, porque la propia norma lo dice. Me parece perjudicial para un sistema de responsabilidad construido de la manera en la que lo estamos exponiendo haber ampliado el concepto de la eximente reemplazando la culpa de la víctima por el hecho de damnificado. En cambio, la reformulación del hecho del tercero como eximente, sí, considero que recoge las buenas prácticas, la buena doctrina y el sentido del sistema. Porque el hecho del tercero, para ser considerado eximente, deberá tener unas características del caso fortuito, y es un acierto. Es un acierto porque lo recoge de la jurisprudencia de la Corte en materia de transporte.
porque la empresa puede preverlo, puede resistirlo, puede evitarlo. Y por lo tanto, solo cuando es irresistible, inevitable, va a ser eximente, va a ser considerado eximente. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito. De manera tal que allí sí tenemos una eximente concebida de la manera que se corresponda con los principios que formula el sistema. La distribución de la carga de la prueba de la culpa. Absolutamente de acuerdo y necesario, pero no se ha consagrado el sistema de las cargas probatorias dinámicas, ni mucho menos de la inversión de la carga de la prueba que podría existir en alguna norma específica de la 24.240. Es una facultad del juez y solo respecto de un segmento, la culpa, la distribución de la carga de la prueba de la culpa, pero no se ha tocado la carga probatoria que por principio teníamos en materia de invocación de los factores de atribución, nexo de causalidad, eximente que la alega y del daño. Y esta distribución de la carga de la prueba de la culpa ofrece un desafío a quienes están reformando el Código Procesal Civil y Comercial. Y lo que acabo de decir es lo que exponen las bases. Porque las bases dicen que en el anteproyecto la regulación de las cargas probatorias dinámicas es formulada como excepción a la regla de la distribución de la carga probatoria y resulta aplicable a todo caso de prueba difícil. De manera tal que tocará a los jueces hacer un uso razonable, adecuado, respetando el contradictorio, el debido proceso, la defensa del juicio, la igualdad de las partes, todo ello está en cabeza de los jueces. Pero no se ha consagrado en este artículo la teoría amplia de las cargas probatorias dinámicas sin una manifestación específica y respecto de una parcela de uno de los elementos de la responsabilidad civil. He hablado de la ampliación del daño, voy a dejar varios puntos, pero no quiero dejar de señalar lo siguiente. Esta ampliación del daño, para mí, consagrando la reparación plena, integral, ampliando los rubros indemnizatorios en la pérdida patrimonial, el lucro cesante, la pérdida de chance, la violación de los derechos personalísimos, la integridad personal, la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las interferencias del proyecto de vida. Diría que en estos 32 años, el único concepto que no termino de lograr estructurar es el daño al proyecto de vida. El daño al proyecto de vida me parece un logro enorme de la construcción de la Corte Interamericana de Fernández Cesareo en el ámbito regional. Me parece una incorporación virtuosa, pero de todos ellos el más difícil de ubicar conceptualmente a los fines de la reparación, porque engloba diferentes situaciones. Los daños existenciales, la guerra de etiquetas, lo han planteado. ¿Qué es el proyecto de vida? Podríamos tener coincidencias absolutas, desde cualquier perspectiva filosófica y aún práctica. La cuantificación del daño al proyecto de vida es una de las grandes, uno de los grandes desafíos para que constituya reparación justa. De lo contrario, estaremos formulando allí. Y he observado recientemente algunos fallos, una controversia en la Corte Interamericana entre los jueces, dice, el daño al proyecto de vida no es un daño autónomo, se retrotrae a una concepción doctrinaria anterior y el debate está vigente. Fernández Cesareo, Fabiano en el País, lo han formulado, pero me parece que es uno de los desafíos importantes, junto al del 1741, la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, la cuantificación del daño moral, del llamado daño moral, hoy reparación de las consecuencias no patrimoniales relacionadas con las afecciones espirituales legítimas en particular, la ampliación de los legitimados. La Corte ha sacado recientemente un par de fallos diciendo que no debe hacerse una interpretación amplia, sino los casos de muerte y gran discapacidad, para que haya otros legitimados indirectos y no el damnificado directo. Y el segundo desafío, una vez que precisemos quiénes entran en esa categoría de convivientes contrato familiar ostensible, dónde ubicamos la apertura de la legitimación para los damnificados indirectos, pasamos al otro desafío, que está relacionado con cómo se va a resarcir el daño
a las consecuencias no patrimoniales, el que denominábamos antes daño moral, y habla de las satisfacciones sustitutivas o compensatorias, son en conceptos iguales, idénticos, similares, equiparables, son diferentes, que son ontológicamente las satisfacciones sustitutivas o compensatorias. Pero yo creo que aquí, a diferencia del proyecto de vida, sí he observado una rápida construcción jurisprudencial dando respuesta acabada, así como omití señalar las fórmulas matemáticas en materia de daño punitivo, una construcción desde la academia trasladada a la jurisprudencia que se va consolidando. En este caso, debo decir que el desafío es muy importante y el cambio de paradigma es trascendente, porque el artículo 3 del Código Civil y Comercial obliga a que el juez resuelva fundadamente. Y yo ahora, damnificado cuando planteo la reparación, deberé señalar por lo menos qué es lo que satisface, qué es lo que compensa esa afección espiritual legítima, antes considerada, conceptualizada o denominada como daño moral. De manera tal que este es uno de los desafíos importantes de este tiempo. Pero celebro el 1741, como celebro la consagración del daño al proyecto de vida. Llama mi atención también la llamada responsabilidad por equidad, derivada del artículo 1750, o sea, los daños producidos por actos involuntarios, sin discernimiento, sin intención, sin libertad. Pero la explicación es que es un factor objetivo y solo en los límites del 1742, o sea, una indemnización por equidad y equitativa, o sea, que el juez puede morigerarla en fundamentos que hace a la equidad, no solo otorgarla por equidad, sino la reparación morigerada en virtud de la equidad. Lo que queda por discutir es si un factor autónomo o es una manifestación, como lo han señalado, de los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Lo mismo sucede con la responsabilidad por seguridad. La obligación de seguridad, el deber de garantía, el deber de seguridad, artículo 42 de la Constitución Nacional, hoy se encuentra consagrado solamente para el transportista, expresamente, ¿no? Para el transportista. Son obligaciones del transportista respecto del pasajero garantizar su seguridad dentro del contrato y, por ende, el no garantizarlo tiene la responsabilidad. O para la hotelería, o para la responsabilidad de los centros de salud, o para determinadas parcelas. Pero la obligación de seguridad no fue conceptualizada en forma autónoma y con una proyección sobre todo el esquema de la responsabilidad civil. Voy a dejar de lado las consideraciones particulares. Es virtuoso que este sistema se construya sobre la ampliación de la responsabilidad por riesgo, no más discusiones. Riesgo, vicio, actividad peligrosa, actividad riesgosa, todas dentro del concepto de riesgo de la cosa, de riesgo de la actividad. La explicación es sobreabundante. Los fallos de la Corte Suprema claramente identificaron, por ejemplo, la electricidad, las empresas proveedoras de electricidad en los últimos fallos, la responsabilidad por esto, no hay más discusión. La actividad peligrosa está dentro del concepto de responsabilidad por riesgo del 1757, claramente identificado. Sí debo decirles que el sistema ofrece una alternativa distinta al haber regulado la responsabilidad del Estado en una ley especial. El problema no está en la ley especial. El problema no está en la ley especial porque realmente, más allá de las consideraciones tan severas del doctor Mosé Durán y de mucha parte de la doctrina nacional, la ley recoge gran parte de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gran parte de la doctrina del 1112, 1074 y 43 del Código Civil derogado. No cabe ninguna duda. Tampoco eran muy diferentes los artículos originarios del Código, pero estaban insertados en el esquema general de responsabilidad. Estaban insertados, y entonces cuando hablábamos de daño, sabíamos que hablábamos del concepto de daño que está en el sistema. Cuando hablamos de prescripción, sabemos que hablamos del concepto de prescripción y del tránsito de la prescripción que tiene el Código Civil y Comercial. Aquí aparece sosteniendo categorías que ya no contempla, de responsabilidad contractual y extracontractual, términos de actividad e inactividad, por acción u omisión. Pero salvo esos desacoples, el gran problema es que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Responsabilidad del Estado han colocado fuera del sistema, porque no es aplicable ni directa ni subsidiariamente, y yo agrego ni por analogía, porque eso es eludir la norma,
sino que vamos a tener que declarar inconstitucional estas prohibiciones normativas de acudir al código para así ingresar al sistema. Este es el verdadero error de la ley de responsabilidad del Estado, porque lo desacopla del sistema, lo saca del sistema. Y les digo, revisen, pueden dar vuelta a la ley de responsabilidad del Estado, los parámetros particulares, especiales, atendiendo a la caracterización, naturaleza y sentido del Estado, se respetan, pero se compadecen con el sistema general de responsabilidad civil. De manera tal que por vía constitucional, por vía convencional o por vía del derecho público provincial, seguramente que tendremos que tender puentes hacia el sistema general de la responsabilidad civil. Creo que se ha perdido una oportunidad de avanzar en materia de responsabilidad de los profesionales, dejando una norma a medias, con factores subjetivos, aplicable el vicio de la cosa y no el riesgo, no aplicable la actividad riesgosa o peligrosa. Y de Godín sigue dejando expuestos a los profesionales, porque lo regula en virtud de las obligaciones de hacer. Y lo bueno hubiera sido una norma clara y precisa que atendiera la naturaleza de la actividad al resultado de las prestaciones, y una revisión genérica a las obligaciones de hacer, que seguirán incorporando los problemas que hemos tenido en la doctrina de la jurisprudencia nacional, y particularmente, desde mi punto de vista de la experiencia profesional, desprotegiendo cuando no puede trasladar el seguro, parte o la totalidad del resarcimiento, casi siempre importante. Pero bueno, es una situación que debe considerarse en especial. Es una parcela que hay que estudiarla. Es cierto que nuestro código, aquí en esta norma, es transaccional. Es lo que la jurisprudencia y la doctrina se permitió avanzar y es lo que el código consagró. Hubiera sido muy positivo mirar más lejos y tratar de ver cómo protegemos a la víctima, pero también sostenemos dentro de parámetros de justicia la actividad de los profesionales. Las acciones civiles y penal, creo que se mantiene la tendencia a la independencia de la acción civil respecto de la penal, con dos incorporaciones novedosas de que la cuestión prejudicial, o sea, esperar a dictar sentencia civil hasta que exista sentencia en el proceso penal, está excepcionada cuando, como lo ha dicho la Corte Interamericana, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia sin necesidad del código, la duración irrazonable del proceso penal lleva a la frustración del derecho a la justicia, en el caso concreto, de la persona reclamante. Allí dejamos de lado la dependencia de la sentencia civil respecto de la sentencia penal y podemos dictar sin perjuicio de la posterior revisión. Y el otro extremo, que sí es de alto impacto, es que no debemos esperar esa sentencia penal fundada sobre factores en principio subjetivos. Ahora, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, veremos hacia dónde van los caminos conceptuales del derecho penal. Pero aquí, cuando se funda en un factor objetivo de atribución de responsabilidad, que era un viejo reclamo, yo fundo en un factor objetivo porque voy a esperar la sentencia de reproche subjetivo del ámbito penal. Lo que quiero decir es que no es tan sencillo, porque el proceso tiene por lo menos dos partes, y a lo mejor la demanda está fundada en factores objetivos, pero a lo mejor la contestación de demanda como eximente de responsabilidad está fundada en factores subjetivos que requiere de dilucidar la actuación, la conducta culposa o dolosa de todos los actores del proceso para poder después resolver en forma concordante o correspondiente en el ámbito civil. Sin perjuicio de ello, debe reconocerse que son reclamos de la doctrina y de la jurisprudencia. Ingresando a la parte final, en materia de prescripción, creo que la solución para el sistema ha sido acertada. Un plazo de 3 años en materia de responsabilidad civil es adecuado. Teníamos plazos de 1 año, de 2 años en el transporte, teníamos plazos de 10 años, de 2 años, según la responsabilidad fuera de contractual o extracontractual. 3 años me parece un plazo razonable, acorde al artículo 50 de la ley 24.240, que ahora modificado no nos sirve para las acciones, sino que quedó para las sanciones, pero trae una novedad. Bueno, ustedes dirán por qué se sigue manteniendo 2 años para el transporte. Bueno, el transporte siempre requirió de una prescripción corta, era de 1 año cuando tuviera como destino el interior del país, artículo 855 del Código de Comercio, y de 2 años cuando tuvieron como destino el exterior. Hoy hay una norma de 2 años, creo que hubiera sido absolutamente lógica y posible la norma general de 3 años.
Pero lo que llama poderosamente la atención es cómo el legislador se ha hecho cargo de un dilema que es el carácter imprescriptible de los daños derivados de los delitos de lesa humanidad. Y allí el debate en Villamil de la Corte debe proyectarse en la doctrina y la jurisprudencia. Y creo que son acertados los votos de los ministros que dicen si las secuelas dentro del proceso penal o en el proceso penal nos tornan a una posibilidad de reproche o de reclamo que no tienen plazo. ¿Por qué una consecuencia de un delito de lesa humanidad para reclamar los daños que hacen a la dignidad de la persona humana, a la inviolabilidad de la persona humana, para tener plazo? Estoy totalmente de acuerdo con la tendencia del ámbito internacional de considerar imprescriptible las acciones de reclamación de daños en materia de delitos de lesa humanidad, y creo que pone a nuestro país en el pulso con el ámbito adecuado del derecho internacional. Veo con preocupación que no se ha logrado configurar en forma complementaria a un sistema de la responsabilidad civil que se ha ampliado enormemente, un sistema económico financiero de absorción, gestión y reparación, de absorción y gestión de los riesgos y reparación de los daños, como es el seguro. Y aquí la actualidad de este tema es tan intensa que el fallo Flores, el precedente Flores de la Corte Suprema, lo reedita, y Papaño, de alguna de las salas de la Cámara Nacional Civil, insiste que este límite cuantitativo en estructuras económico-financieras, que no constituyen de ninguna manera una contraprestación que tenga contenido en el concepto de reparación justa, por lo tanto nos lleva o nos habilita a quebrar estos límites económico-financieros y a exigir al sistema seguro, más allá de lo que el contrato establece como límite, por arriba o por abajo, suma asegurada o franquicia. Yo no digo que esté bien o que esté mal uno u otro razonamiento. Digo que si actualmente demostramos que el sistema me estuvo cobrando por una prestación que no se corresponde con la suma asegurada, tengo los fundamentos jurídicos básicos para ir más allá de la suma asegurada. Sin embargo, esto pone en crisis todo el sistema de responsabilidad. No hay posibilidad de un sistema de responsabilidad civil justo si no permite que la reparación se complete. De manera tal que el sistema de seguro, el sistema de la seguridad social o el sistema económico-financiero que se pretenda debe existir, y debe existir con capacidad suficiente como para materializar esa sentencia justa que el derecho está garantizando. Y por último, y cerrando, el sistema de la responsabilidad civil de un Estado debe corresponderse con las pautas y principios de la sociedad global, de la sociedad universal, particularmente en el ámbito de los derechos fundamentales de la persona y del colectivo. De manera tal que veo con preocupación el actual conflicto jurídico y político institucional entre la Corte Interamericana, que el 17 de octubre ha insistido con que nuestra Corte ha incumplido, por ende, el Estado Nacional, con la resolución compatible con los principios del derecho internacional. Porque la responsabilidad internacional del Estado, por el incumplimiento en materia de responsabilidad civil en cualquiera, pero estamos hablando de responsabilidad civil, de los derechos fundamentales que reconoce esta Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito europeo o cualquier otro, lo que nos está señalando es que este sistema está insertado en un sistema de responsabilidad mucho mayor, que lo que pretende es preservar estos valores fundamentales de la persona humana y de la sociedad toda. Muchas gracias.